Patán. Y no se llama así por el perro de Pierro de Ayuna. No, esta es la segunda ciudad más grande de Nepal. Y es un lugar imprescindible para vuestra visita. No cuesta ningún esfuerzo llegar hasta aquí, ya que está justo al ladito de Katmandú. Simplemente la separa un río. O sea, está conurbada prácticamente con la ciudad. De hecho, si uno no lo sabe, son absolutamente indistinguibles. No solo porque una ciudad está al lado de la otra, sino que, como veis, la arquitectura es muy parecida y la gente también. Es así de exótica como podéis observar. Esta plaza, si bien es cierto que ha sido menos destruida por parte del terremoto de abril de 2015, también tiene sus pequeñas grietas. Como veis, casi todos los edificios se encuentran semi-sujetados y, bueno, están un poco con pinzas. No obstante, igualmente se recomienda visitar, por ejemplo, el templo en el que me encuentro, que es el templo dedicado a Krishna. Ahí veis, por ejemplo, el hombre pájaro que está allá arriba. Seguro que os sonará a esas historias que contaba en la Isla de Pascua, la ceremonia del hombre pájaro, ¿verdad? Ya que estoy aquí, vamos a hablar un poco de cómo funciona el asunto de los matrimonios en Nepal. Es un matrimonio de castas, por lo general. De hecho, en el censo que se ejecutó en el año 2011, lo que se determinó es que al menos el 70% de los matrimonios son convenidos. El resto, por amor o por otras circunstancias. Entonces, lo que importa es la casta. No importa tanto cuánto dinero tenga la familia, lo que importa es la casta, a fin de cuentas. Esto hoy en día se está tratando por parte del gobierno nepalí de que entre en desuso, de que lo que se utilice sea, a fin de cuentas, el amor, ¿no? Que es lo que a todos nos gustaría. Pero bueno, si yo, por ejemplo, vivo aquí tranquilamente y me enamoro de una nepalí y le pido matrimonio, probablemente tenga un montón de problemas. Y ya si estoy en un pueblo, ni te cuento, donde el asunto de las castas todavía es más importante. Ahora bien, al menos desde hace al menos unos 100 años, se ha dejado esa técnica bastante de dudosa ética denominada la cremación. ¿Qué significaba? Vamos a suponer que está el nepalí casada con la nepalí y él fallece. Pues sí, la nepalí tiene que morir quemada viva. Así, directamente. ¿Que tiene muchas mujeres? Oye, pues todas las mujeres son quemadas vivas. Y así ha sucedido por los siglos de los siglos. De hecho, si bien es cierto que esta práctica ya no se utiliza en Nepal, en la India, hasta los años 80 se seguía utilizando. Si bien es cierto que, incluso en Nepal, hay mujeres que todavía son muy tradicionales, muy extremistas, y que en el momento en que fallece su marido, entra en la hoguera rápidamente y se queman. En fin, vamos a esperar que con el paso del tiempo estas prácticas pues vayan finalizando, y bueno, que el amor sea lo que prime en este lugar, ¿no? En este lugar tan precioso, Nepal. Que a fin de cuentas, como señala ese dicho nepalí, cuando aquí la gente fallece, no va al cielo, no va al infierno. Los muertos van a la luna. Nos vemos en otro capítulo. ¿Qué tal?